los coreanos de Corea la Mala. Los americanos lo van a flipar porque vamos a lanzar un misilaco que lo peta. Por eso os he pedido a todos y a cada uno de vosotros que os pongáis el pañuelico rojo, porque va a ser el chupinazo. Que como coreano vuestro que soy, os debía una explicación y os la acaba de dar, así es que va a ser el chupinazo. ¡Viva San Fermín! Habéis escrito esto sin punto ni nada. ¡José, dale! ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio. ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero. Un momento, melones, que sois todos unos melones, que esto es muy clásico. José, ¿no tienes algo más moderno? ¡Viva San Fermín! Bring the action. When you hear this in the club. Inicia. Y si ataca a los americanos, pues aquí dentro estamos seguros. Coño, yogures con bífidus, ¿no? Bueno, con bífidus y trífidus, tienen de todo. Pues me viene bien porque yo ni con kiwis. ¿Y todo esto son bífidus o cómo? Te tomas un yogur de esto y tienes para correr todo el pasillo hasta el baño. Pues muy bien. Oye, ¿y esto de aquí qué son? ¿Estos son bolsas? Sí, esto se abre así. Ya está la lista, que todo lo sabe. Oye, ¿y esto qué? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? ¿Hay que pelarlo o se come así directamente? Esto se abre la bolsa y se come. Nada, mucho curro. Esto se pela o fuera de aquí esta mierda. Y luego, cuando se canse de yogures, también hemos comprado un montón de marisco comunista, claro. Todo marisco rojo, gambas de Palamor, cigalas de Huelva, todo fresquísimo. Mire, ahí están. Las centollas, me las quitan de las manos a 1,99 y regalamos dos bayetas para limpiar. Pues muy fresquitas, sí señor. Pero esto no son centollas, son cangrejos de río. Que se ven por el tamaño que tienen, que son más... ¿Qué eres, tonta? Más... Tonta. Pequeño, quiero decir... A esta me la quitáis del medio, que parezca un accidente, ¿vale? ¡Cachondo! Bueno, pues... bueno. Oye, pues... ¿dónde están los pasteles? Vamos a atacar a Estados Unidos porque es una potencia imperialista. Y porque el final de Perdidos es un mierdo como un piano. Si estáis de acuerdo conmigo, aplaudid. No sé qué es el humo negro y el oso blanco tampoco. ¡Cállate ya, mellao! Bueno, pero como esto es una democracia, quiero que votéis. Quien quiera que ataquemos a Estados Unidos, que levante la mano, por favor, y sin favor. ¡Yo quiero! Muy bien, melón, pues ya no te mando al campo de trabajo, apuntado. Si los demás también, si queréis atacar, aplaudid. Venga, vale, ahora sentaos todos. Venga, muy bien, ahora de pie todos, vamos. Ahora tocadme una samba. ¡Samba del Janeiro! Pues estos son nuestros submarinos. Autonomía total, no necesitan salir a superficie y los tenemos fresquísimos. ¿Pero esto es un arma? Claro, tiene muchas espinas. ¿Salmonete o jurel? ¿Qué dice? Y aquí tenemos la última tecnología, armamento biológico, yogures caducados. Te los tomas y te quedas como Camber Machi. Pero vosotros pensáis que yo soy gilipollas, todo esto es una oferta. Mira, el 2x1, la tarde esa. Que no, todo esto de allí para acá, tecnología militar. Muy bien, pues muy bonito todo. ¿Y esta mierda que hay aquí, esto qué es? ¡Se lo explica Cancún! Sí, esto es nanotecnología informática. Tenemos yorqueso y al punto de sal. ¿Tú te crees, Cancún, que yo soy un filete? No me entero de nada. Si esto tiene estabilizantes. Esto es una mierda, no vale para tomar por culo. Lo quemáis todo y lo metéis la ceniza en el culo. Y aquí están los pepinazos que le vamos a mandar a Corea del Sur, que son de la huerta murciana de Europa. ¿A ti qué hago contigo? ¿Te quemo o te gaseo? ¿Y esta mierda de aquí, este color? Esto a mí no me gusta. ¿Esto para qué es? Es para meterle un Mentos, lo agita y le revienta los ojos a alguien. Pero si no le gusta, me lo meto en el culo. Pues sí, muy buena idea. Y esto lo queríamos usar de camilla para curar a los heridos. Nah, esto chosuey lo mejor. Es conectarlo a la luz y lo usamos de camilla eléctrica para freír al enemigo. Toma viento. Vamos a ver qué se ve por esta mierda. A ver. ¡Madre mía! ¡Pero! ¡La Virgen! ¡Pero si ese soy yo! ¡Joder! Oye, espérate, que sé que se ve allí, soy yo. A ver. ¡La Virgen, que soy yo! ¡Pero si es igual que yo! ¡Pero qué igual que yo! ¡Si soy yo! ¡Pero no, cómo que no, ese no soy yo, hombre! No, ¡ese soy yo! Estoy aquí, sí, pero ese soy yo. Y ya está, y ese soy yo y ya está, joder. Se está enajenando, darle una pastilla. A esos dos gilipollas que están allá abajo discutiendo, os los cargáis. Oye, calla, que viene. ¿Quién ha sido el mendrugo que ha dicho que voy a atacar a Seúl? ¿Ha sido tú? No, yo no he sido. No, si aquí me tomáis por el pito un sereno. Si me he comprado unas tanquetas para ir al súper y no volver cargado. Además, las tanquetas de segunda mano, mira cómo tiran, mira. Y unas barquejas para ir a pescar salmonetes, mira cómo rompe las olas de bien, Pídeme un aplauso. ¡Aplauso! Vale, Zenutrio, vale, venga, muchas gracias. Tú has aplaudido poco, sí, que lo fusilen a ese. ¡No jodas! A ver esta mierda qué es. Esto es un mapa. ¿Esto qué es, esto azul? ¿No podéis poner colores o algo? Pues se pone. Pues ponlo que te amputo la cara. Para atacar a Seúl estamos preparando misiles. Dispáralos a ver. José, que disparen los misiles. ¡Misiles! ¡Vamos ya! Ahí está. Ahí la has dado. De todas formas, esto dispara poco, solo lo ha partido en dos. Que lo hunda. Y que te jodan. Que te jodan o que lo hundan. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que repetir las cosas mil veces? Que se carguen a ese y que lo tiren ahí al lado del barco, hombre. Cargaros a Antonio.
mío. Venga, va, hasta luego a todos, que me voy a atacar Seúl. ¡Fuera de aquí, puertos de hambre! ¡Fuera, fuera, huso, huso! ¡Iros por ahí, hombre, a tomar por culo! ¡Hasta luego a todos! ¡Arranca, venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡Venga, ahí os quedáis todos reventados! ¡Panda piojo! No, que Seúl se va por allí, claro. No, hombre, no, que para ahí se va Albacete. Si yo he ido muchas veces. Pero no ves la rotonda Chinchilla. No sé, si este me vuelve a llevar la contra, le arranco los huevos, los tiro al mar y que los triture la hélice. A Seúl se va por allí un montón de huesos. Pero si eso es Australia, señor. A que te meto un zarpazo en todo el gaznate. Antonio, sí, que dice que sí. Sabe ir a Seúl. Sí. ¿Qué te parece? ¿Le fusilas tú o le fusilo yo? ¿Pero esto qué mierda es esta? ¿A dónde me habéis traído, mierdero? Que sois unos mierderos. Esta es la isla de los. Es la isla de mis cojones. Y me habéis dado una vuelta cojones, que para qué. Vais a ir todos para el agua con un peso 500 kilos. Venga, vale. Gracioso. Joder con el perrito. Bueno, como me habéis perdido, hoy no atacamos Seúl. Así es que hay que hacer más cosas. Apuntad. Robar una parabólica para ver esta noche en Madrid. Meter una mierda en una caja, enviársela a Obama y comprar pan duro y ajo que me voy a hacer migas. Y cargaros a ese perro ya de una puta vez, hombre. ¿Todavía sigue? Dale otra. Venga, vamos a tomar un pincho morcilla. 6 euros, un bote de piñones. Pero tú sabes lo que me gasto yo en hacer almóndigas. Hay que pensar un poco, hombre, que ya no hay presupuesto para armas. Pues nos apañamos con lo que sea. ¡Armas! ¡Comida! No, eso no. Fíjate todas las armas que hay. ¿Para qué? Los prismáticos, melocotón. Pero, a la tira. Pero con esto me matan, señor. Veo que eres un tipo listo. Si sobrabas hace un rato, venga, a ver, el siguiente, la escopeta feriesta. ¿Para quién es? Ven para acá. A la orden. Disfruta la machote, ten cuidado, no te vuelques, que eres muy delgado. Media vuelta y zumbando, venga, tira. Gracias, señor. Si no tienes balas, desgraciado. Bueno, a ver esta. Cállate, imbécil. Toma este trabucazo. Ten cuidado que mata al Terminator y todo. ¡Menuda responsabilidad, señor! ¡Que te jodan, ropa grande! Terminator, ¡yo quiero una Terminator! ¡Yo quiero una Terminator! ¡Que ya no hay más Terminator! ¡Dejad de gritar que me hacéis tontos! ¡Me voy, que tengo dentista! ¡Nos van a matar! ¡Que nos van a matar! ¡Callaros un rato, que me estáis reventando el tímpano! ¡Fuera, fuera, Uso! ¡Fuera, Fusi! ¡Fuera de ahí, hombre! ¡Arranca y tira, hombre, que nos comen los mosquitos! ¡Que nos van a matar! Yo detuve al enemigo imperialista, señor. Y usted dirá, ¿quién? ¿Usted? Y yo le diré, sí, yo, en nombre de la República Popular de Corea. Un pasito para adelante, María. Un pasito para el lado, vamos ya. Anda que no eres tú, raspa los cobas. Dame la mano, campeón. No soy digno, señor. Dame la mano, te fusilo. Sí que soy digno, señor. No podemos fusilar a este que es un turras. Es que es muy fans. Ah, sí, ¿y tiene gato? Porque mientras dormía la caga en la boca. Dinero fans que eres. ¿Eres fans? Mazo, señor. Pues suéltame la mano. Es que soy fan, señor. Este tío está retrasado, ¿por qué no le metes ahí en un hoyo? Suéltale la mano, fans, y marcha al comedor. Es que soy muy fan, señor. ¿Tú quieres que te meta, ridículo? Me firmo un autógrafo, señor. Bueno, que soy muy fan. Eres un torras. Me da un calzoncillo, aunque sea un calcetín. Me sigue en Twitter, hágame una mención. Eres un brasas. Favoritos. Felicíteme por mi cumpleaños, me haría mucha ilusión. Aplastarlo. Una foto. Y aquí tenemos el nuevo hospital. Pero si esto es muy pequeño, aquí no cabe nadie. Es que es una maqueta. Ah, es una maqueta. Ah, qué graciosa. Ya sabía que era una maqueta, tonta. Era broma. Que la fusilen. Bueno, vamos a ver una cosa. Me he gastado una pasta en el hospital para impresionar a los de Corea la Buena. ¿Quién ha tosido? Yo no. Yo no. Yo no. Entonces, vais a estar 2 meses sin comer ni nada, ¿vale? Vale, vale. 2 meses, porque tengo que celebrar mi cumpleaños. Y otra cosa, me buscáis médicos baratos y buenos. ¿A ese qué le pasa? Cargaros, hombre. Cargaros. ¿Y a esta por qué no la habéis fusilado ya? Es que tenéis los huevos bien gordos, ¿eh? Ya hemos encontrado médicos baratos, amado líder. Pero tú no estabas fusilada. Es que no había dinero para balas. Pues que te ahorquen, ya está. Todavía sigue por ahí ese. Mira lo que guapo. Parece que no es lupus. Paracetamol y mucha agua. Vamos a ver la gargantita. Doctor, ¿me reconoce? No me grite, es usted el gordo dictador de Corea la Mala. A esta doblada al cuello así. Por lista. No digáis eso, ¿eh? No se dice. Oye, ¿hay algo para picar para aquí unas cortezas? Mira, le voy a dar justo aquí en todo el 7. Eso es un 10, señor. Cárgate ese. A ver cómo va esto. Esto es una mierda, esto ni dispara ni nada. ¿Qué le pasa a esto? El gatillo, señor. ¿Qué gatillo ni qué mierda? Esto no va. Hay que apretar el gatillo, señor. Cárgate a ese. Dale otra, dale otra. El trabucazo 200XL, señor. Venga, trae para acá. Muy bien. Joder, lo que pesa, te va a hacer una hernia. Caraigo, cógelo tú, anda. Venga. Salude, señor. Venga, vale, a la orden. Siguiente. Esto es para tirar latas en la feria, señor. A la vale, orden. Marcha de aquí. Permítame, señor. Espérate un momento que quiero verla. Permítame. Espera, espérate. Permítame. Espérate un momento. Permítame. Que voy, señor. Permítame. Me estáis agobiando. Espérate un momento. Déjame ver. Señor, que voy. Joder, permítame. A que os quemo. Salude, señor. Joder, a la orden, os voy a pelar vivo. Yo tengo los prismáticos, es para ir a la ópera, señor. Mira, cuidado que te carga la mesa, que eres tonto, a la orden. A la orden. Mira, tira ropa grande. A la orden. No a empecemos, la orden. Cárgatelo. Bueno, a ver cómo funciona esto. A ver, esto no dispara ni nada, esto es una mierda. Cuidado, 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 cuidado. A la orden. A la orden. Joder, a ver, madre mía. A la orden. Cállate, mendrugo, joder. Oye, mientras que dure la guerra, tráeme bacon y Kleenex, que yo me quedo aquí a vigilar un poco. ¡A la orden! ¡Madre del amor hermoso! ¡A la orden! ¡Ah!